Este era el último ejercicio del examen. Se pedía desarrollar este binomio elevado al cubo. Bueno, la resolución. Vamos a ver, el binomio elevado al cubo se puede calcular primero elevando al cuadrado y luego multiplicando por el binomio. Porque claro, si esto es 1, este exponente es 1. Vemos que 2 más 1 queda el exponente de la potencia que nos piden. Bueno, ya sabemos por las identidades notables, para ir más rápido, que a menos b elevado al cuadrado es el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, b cuadrado, y ahora hay que multiplicar por a menos b. Aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, y teniendo mucho cuidado con los signos, al multiplicar por menos b y por a, ¿sí?, tenemos que multiplicar todos por todos. Nos salen 6 términos que luego de agruparlos de manera que sean semejantes los que vamos a sumar, pues obtenemos 2 a cuadrado b menos 2 a cuadrado b con este a cuadrado b, que también es negativo, obtenemos 3 veces a cuadrado b. Luego, este ab al cuadrado con este a 2 veces ab al cuadrado, obtenemos 3 veces ab al cuadrado. Y los otros dos son los términos de grado 3, a la 3 y b a la 3. Y aquí terminamos.